Good evening. How was your long weekend? Hello, hello. How was your long weekend? Okay, can you listen? Hello. Good evening. Good evening, Miss. Okay, how was your long weekend? Okay, Michelle, don't worry. Okay. 3 minutes more. How was your long weekend? I'm fine. Fine. Any of you ever go to a 1st of May parade? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido a un a alguna manifestación el 1 de mayo? No. No, I never. Me neither. Sí, nunca fui cuando ameritaba, hoy menos. El día del trabajo toca trabajar, así que no. Híjole. Where do you used to work? ¿Dónde trabaja? I used to work in WFM, Workforce Manager. And I follow the times, calls, user of auxiliaries, and general time for agents. And it's an area in concert exists that puesto, that job, something like that. And what's the company?
The company is Conecta. Okay. It is like a call center. Conecta is a call center in different countries and counts. For example, Tigo, Movistar, Claro, Banco Agricola, and others. Oh, okay. Yes. As far as I know, you have different clients and different needs. Exactly. But in my case, I you am are like you are like a supervisor. No, no, he's like a manager. Oh, manager. Okay. I want to work for a call center. Of course, yeah. In my case, I'm following the bilingual codes. May So I that is the reason you're here. May I work from Panama? From Panama? No, I don't think so. No. Why not? You have to be. You have to be inside. Tiene que estar en el lugar. 50-50. Inside and sometimes in home. 1 month inside, 1 month in home. So okay. You have to travel. If you live in Panama, you should travel to here just for a month. So it's no, I think but I it's guess difficult. that if I try and you like how I work even from home, maybe you can make an exception. There are exceptions. I'm a good worker. Yes. Okay, let's see. It's already time. Today I learned something. I was watching a history channel, but on YouTube, and there was something about Albert Einstein. I didn't know that the pathologist that made the autopsy of his corpse actually stole his brain. I thought Albert Einstein decided to donate his brain to science. But no, it was stolen. Wow. Have you ever heard that? ¿Alguna vez había escuchado eso? Que el cerebro de Albert Einstein fue robado por el patólogo que hizo la autopsia. De hecho, fue cortado así en como en lascas y No está por eso, no, primero fueron como en láminas. ciento, no, fueron 140 cubos y 100 y 200 lascas. Algo así. O sea que, pero también hay cubos. Yeah, that was crazy. Yes. But wow. I didn't know that. For me, Albert Einstein donated his brain to science, for me, according to me. But his will was to be cremated because he didn't want to be like worshipped by the people. No quería ser endiosado por las personas cuando él muriera. Pero según yo, él lo había donado el cerebro para que lo estudiaran, pero no fue robado. Y yo, wow. I didn't know that. Okay, I've never heard of that.
Okay, I've never heard of that. That's what I can tell you. I've never heard of that until today, that his brain was stolen. Okay, now we don't have Albert Einstein today, but I like this. The strongest people make time to help others, even if they are struggling with their own problems. Okay. Las personas más fuertes hacen tiempo para ayudar a otros, incluso si ellos están peleando con sus propios problemas. That is true. That is true. Okay, Leslie, don't worry. Okay, lesson objective. I need 4 volunteers. 1 up to past tenses, the other up to time frame of action, and the other up to simple past, and the last part. Okay, Patricia first, then Selma and Anita and Carlos Mauricio. Hey, teacher. Good evening. Good evening. Practice asking and answering questions in English using the present perfect and simple past tenses. Thank you. Next. In this lesson, English teacher Joe Sainz explains when use simple past versus the present perfect tense depending on the time frame of the action. Time frame. O sea, el marco del tiempo de la acción. Okay. Next. ¿Quién iba después? Okay. Yo creo que soy el último. Okay, dele. Practice asking questions in the present perfect. Practice asking questions. Practice asking question in the present perfect using have you ever and describing your past experiences by responding in both the present perfect and simple past. En simple past. Creo que tiene problemas con el audio. Ok. Now, Now, Carlitos. This lesson includes an English oral compression exercise. Ok, thank you very much. This lesson is very short. If you notice, it is very short. But we are going to work a lot with simple past and with present perfect, okay? Now, this is the difference. Simple past tense and present perfect tense. Simple past is a completed activity in the past. It's a certain point in the past. But present perfect activity started in the past and might continue to the present. Okay. Another thing is that in simple past, you give the exact time. And in present perfect, you leave it open. Okay, you don't need to give the time. So
you may say, I have read a book, or I have written a novel, but you don't say when. Okay, then there is not a time given. Okay, but you know that it already happened. O sea, usted sabe que ya sucedió, pero no sabe cuándo. Entonces, como lo deja abierto, entonces ocupa present perfect. O sea que el present perfect da a entender una acción pasada, ¿verdad? Y se ocupa el auxiliar have or has. Have para casi todas las personas gramaticales, y has para tercera persona del singular. ¿Ok? Y se ocupa el verbo en pasado participio. Entonces, ¿cuál es el pasado participio del verbo? En la lista de verbos que les envié, ustedes tienen base form o forma simple, el pasado y el pasado participio. Por ejemplo, en write sería write, wrote, written. Entonces, ese written es el pasado participio, ¿verdad? En el hay diferentes casos. Entonces, usted de los irregulares, acordémonos que va a ser la tercera columna, que es el pasado participio. En el caso de los verbos regulares, como terminan todo en ED, tanto el pasado como el pasado participio, usted solo se fija más que todo en cómo suena, ¿verdad? Cómo suena. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase is the kind of food you are eating and the restaurants you have visited and past experiences. Now, there is a question here. Have you ever eaten exotic food? ¿Alguna vez ha comido comida exótica? Have you ever eaten, any of you? No? Yes, I have. Like what like, you have eaten? Like I don't know, the clams. It's like a soup. It's a clam chowder. I think that is clams o almeja o concha, creo que es. I think that is exotic. Okay. Yep. Well, I have eaten an exotic animal. It was ¿cómo se llama? Peligüey. Peligüey. Ajá. Peligüey, ¿cómo sabía? Es que solo eso es bien común que coman eso y que sea raro, ¿verdad? Como exótico. Sí, peligüey. Peligüey es de las mejores carnes que hay, teacher. Sí, eso decía mi abuelito, pero a mí no mucho me gustó. Es bien blandita. Bueno, tal vez la parte que me dieron a mí no estaba tan blanda, ¿verdad? Entonces, no, a mí no mucho me gustó, pero mi abuelito, my grandfather, we went with him to La Pampa Argentina restaurant. He saw it was like they put some things on the table, and it says pedigüey, and he say, I want pedigüey. And then
I say I want the same as my grandfather just because he asked for it. I didn't know even what pedigüey was. And it is like a kind of, let me show you. Pedigüey. A ver. No, no es eso. A ver, pedigüey. No, no, no aparece el que. Yo sí, una vez es lo. Es pedigüey. G-U. U-E. No, pero no es esto. Es que este es como una oveja. Y ese era una cosa diferente. Sí, pero se parece porque yo administro una hacienda los fines de semana y tenemos crías de peligüey. Sí, es que el que yo había visto era como, como que fuera una cebrita, pero así más gordita. Que se parecen bastante a los cabros. Ah, ok. Bueno. Entonces sí es esto, pues. Este es el peligüey. Sí, algo así vienen siendo. Ok. Es una mezcla entre oveja y cabra. Ah. And another thing that I have eaten is, and for me is exotic, is, ¿cómo se llama esto? Iguana. Iguana. La que toman sopa, no, garrobo. Iguana. Garrobo. Sopa de garrobo. Allá en Sacamil hay un restaurante que vende sopa de garrobo. Pero me acuerdo que yo estaba embarazada de mi segundo hijo, no, del tercero. Cuando iba ahí, pero de veras que me recargaba las energías. Pero no era un lugar que le llamaban el basurero, algo así. No, no. El sopón, ah, algo así. El sopón de Sacamil llama. El sopón, okay. De Sacamil, ajá, que queda, yeah, cerca de la policía de la Sacamil. Ajá, casi que a la par de la policía, así para, ajá, bajito. Ajá, ajá. Entonces yo estudiaba en la Universidad Modular Abierta y estudiaba todo el sábado. Entonces, y embarazada, o sea, yo a la hora de almuerzo ya estaba viendo pasar la cosa, porque tenía tres materias ese día, o sea que entraba desde como las 6:30 y salíamos hasta como las 4 de la tarde, algo así. Y entonces, pero al mediodía iba a almorzar yo ahí y de veras que sentía que me levantaba el ánimo, ¿verdad? Buena la sopa esa. Bien energizante. Okay. The audio transcription is this. Okay. First, just listen and follow the reading. And after that, we will do it together. Hey, this sounds strange. Snails with garlic. Have you ever eaten snails? Yes, I have.
I had them here just last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Yes, I'll have a small order of the snails, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. Fried brains? I've never heard of that. It sounds scary. Have you ever eaten brains? ¿Alguna vez han comido cerebro? No. Never in my life. No. No. Like a cannibal. cannibal, yes. Okay. Well, snails, I guess that I wouldn't like to eat snails. Aunque en Honduras como que la sopa de caracoles es una de sus platillos típicos, ¿verdad? Pero yo nunca tomaría eso. Para empezar sería casi como comer una ligosa, ¿no? Porque las caracoles y las ligosas se parecen bastante. La única diferencia es que unas andan el caparazón, pero de ahí yummy, yo las miro yummy, bastante. Delicious. ¿Ah? Delicious. Yo las miro similares. Yo nunca me comería un. Tal vez si no me dijeran qué es. Con una mentira. No, there are people that say that they eat snakes, mm-hmm. And they say that they taste better than chicken. But yes, my father say it's the chicken, the flavor is chicken. It's the same, the chicken, yes. Okay. Because one day trying the snake in a house. Okay. And don't say me, this is the snake, okay? Uh-huh. And put in the, how do you say, cacerola? fry pan. Okay, fry pan. And when eating the fish, this is a snake. What? Yes. Pero ya se la había comido. I don't eat the snake. No. Only my father eating the snake. Has eaten the snake, yes. Okay. Here where I live, some of my neighbors have snakes as visitors. Algunos de mis vecinos han tenido visitas de culebras, ¿verdad? They never show here, thank God. Nunca han llegado aquí a mi casa, gracias a Dios. Pero en el vecindario sí. Yo digo, wow. ¿Quién sabe? Yo les tengo miedo a esos volados. Lo bueno es que se comen también a los ratones. O sea, si usted tiene cerca culebras, no tiene ratones porque hacen control de pest control. Another thing that I have here, and I let it live nearby in my garden, is a frog. Tengo un sapo ahí. Es because it eats flies and mosquitoes.
¿verdad? Y entonces, ahí lo dejo estar. Pero un día de estos me asustó. I was watering the plants and I haven't seen him. And it jumps over me. But I let it live there in my garden because it's a pet pest control. O sea, controlan que no hayan demasiados moscas y zancudos. Okay. Teacher, yes. Have you ever eaten anca de rana? No. No. Mm. And have you? Yeah, I tried like a that's exotic food as well. Yeah, tastes like a chicken too. Really? Yeah. Okay. Yeah, that's well. It's not bad. I guess that if we run out of chicken, we will start to grow snakes and frogs. My father if they has taste eaten the same tacuacin. Ah, uh-huh. Yes. Eso sí no me animaría yo porque yo los he visto y parecen ratas. También yes. It's horrible. Yes. Yo dudo que me atrevería a comerme un taco así porque parecen ratas. Entonces sentiría como que estuviera comiendo una rata. Okay. Now repeat after me. Hey. 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 This sounds strange. This sounds strange. Snails with garlic. Snails with garlic. Have you ever eaten snails? Have you ever eaten snails? Yes, I have. Yes, I have. I had them here just last week. I had them last week. Did you like them? Like them. Did you like them? Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? Why don't you try some? No, I don't think so. Oh, I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Have you decided on an appetizer yet? Yes. 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 I'll have a small order on the snails. I have a small order on the snails. Please. And you, sir? Yes, sir. I think I'll have the fried brains. I think I'll have fried brains. I've never heard of that. I've never heard of that. It sounds scary. But I need two volunteers. One will be B and the other one will be G. Okay, Anita, you are B. And another one? ¿Alguien más? Mi teacher. Lisbeth. Okay, no, Roberto. Roberto will be G. If you want, you can be W. La otra volunteer, que sería okay. El waitress, okay? Go ahead. Hey, this sounds strange. A snail with garlic.
Have you ever eaten snails? Yes, I have. I have them here just the last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why you don't try some? No, I don't think so. WH, okay. Have you decided on an appetizer yet? Yes, I will have a small orange on the snails, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. Fried brains. Even never heard of that. It sounds crazy. Scary. Oh, I'm sorry, scary. Uh-huh. I've never heard of that. I never heard of that. Okay. It sounds scary. Okay, thank you very much. Now, other two volunteers. Well, actually three. Volunteers. Okay, Selma. And Carlos Mauricio. Okay, I will be the waiter then. Go ahead. First, Carlos Mauricio, and then Selma. Okay. Hey, this sounds strange. A snake with garlic? Have you ever eaten a snail? Yes, I have. I have them there just last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Have you decided on that? That's me. Oh, okay. Yeah, you continue. Yes. Selma, yes. Okay, yes. I have a small order on the snails, please. And you, sir? I think I have the fried brains. Selma? Fried brains? I never heard of that. It sounds scary. Okay, thank you very much. Thank you. Other two volunteers? No volunteers. Okay. Jocelyn, Natalia, could you help us? And Jonathan Aleman. Jonathan, you go first. And then Jocelyn. Okay. First, Jonathan. Okay. Hey, this sound strange. Snails with garlic. Have you ever eaten snails? Yes, I have. I have them here just last week. Jonathan? Jonathan. Okay, no sé si me escuchan ahora. Sí, hoy sí. Okay, me quedé en la do you like them? Ajá. Now, Jocelyn. Yes, I did. They were delicious. Why don't I do three some? No, I don't think so. Have you decided on an appetizer yet?
please. Jocelyn? Have you decided? No. Yes. Yes. Ah, okay, perdón. Yes, I have a small dish, please. And you, sir? And you, sir? No, no, esa soy yo. And you, sir? I did. Y, ah, no, iba compañero, perdón. Jonathan, ajá, Jonathan sí. SB, ajá. I think I have the fried brains. Now, Jocelyn. Fried brains. Ajá. Okay. ¿Ese es live or live? I've be. No, I've never. I have. Pero ah, ok. Está abreviado. Okay. I've never heard of that song scared. Scary. 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 Ok. Scary. Y esos que les he puesto ahí son los sesos, sesos friados, fritos. Ahí están. Parece que fuera Kentucky Fried Chicken. Medallones, parece. Yo tengo una pregunta, teacher. Ahí en la parte que contesta B, I think I have the fried brains. I have es similar a decir I will order o voy a ordenar. I will have. Voy a tener. Acuérdese que cuando hablamos de comer, decimos I have lunch, ¿verdad? Or I eat lunch or I have lunch. O sea, lo ocupamos como en forma similar cuando vamos a comer, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo I will have. O sea, voy a tener o voy a comer, en este caso, the fried brains. Teacher, yo recuerdo hace ya bastantes años atrás, una tía que por cierto ya murió, prima de mi papá, vino una noche y traía una cacerola. Y yo le dije, ay tía, ¿y por qué trae huevos picados? Le dije así. Y entonces me dijo, no, no son huevos picados. Y yo, ¿qué es? Son sesos, me dijo. Con tomatada, yo, ew. Entonces mi papá y ella se los comieron, pero, o sea, se oye triste, pues, pero fue la última cena que tuvimos con ella, ¿verdad? Ajá. Pero eso no se me olvida jamás, que eran sesos de vaca con tomatada. Sí. Yummy, yummy. Bueno, está como, ¿ustedes alguna vez han comido, cómo que se llama esto? ¿Cómo es que se llama esto? Que es la sangre coagulada. Moronga. Moronga. ¿Alguna vez han comido moronga? No. De todo lo del cerdo he comido. Rico, rico, rico todo. Mi mamá preparaba moronga, pero para un amigo de nosotros que le fascinaba la moronga. Entonces mi mamá se la preparaba bien buena, ¿no? Así con entomatada, ¿verdad? Y toda la cosa. Pero yo nunca me atreví a comer eso, ¿verdad? Porque es ¿cómo se llama? Es la pura sangre que la meten en la tripa, ¿verdad? O sea, en lo que es el intestino. Y cuando mi mamá la compraba, parecía así como que fuera chorizo. Pero era sangre. Sangre coagulada. No sé qué más le echan. Pero... Yo hago el ¿cómo se llama? Compro y hago lo que para nosotros sería el chicharrón, ¿verdad? Porque aquí en Panamá, si yo voy y pido por chicharrón, lo que me dan es una cosa que para mí es incomible, mucho menos lo haría yo pupusa. Como que fuera solo
los chicharrones que venden en la boquita Diana. O sea, pero es el cuero del ¿cómo se llama? Del cerdo, y que lo ponen a freír también bien. Pero, o sea, yo con eso no haría pupusas. Entonces, yo lo que hago es comprar la parte del cerdo, pero me fijo de que tenga también gordo. O sea, que sea carne y gordo para hacer el chicharrón por mi cuenta. Porque aquí, si yo voy a comprar chicharrón, no me dan lo que yo quiero para hacer pupus. No es como en El Salvador, que uno va y compra el chicharrón y ya está hasta elaborado. Hay unos que lo venden ya hasta licuadito y ya solo de hacer las pupusas. Aquí no hay así. No lo conocen. El chicharrón nuestro, ¿no? Sino que el que ellos venden es ese así. A mí no me gusta. ¿Y ustedes ya han comido eso? O sea, el cuero del cerdo. El que dice que ha comido todas las partes del cerdo, ha comido eso. Yo sí, pero como mi papá traía de San Miguel cuando viajaba allá, traía, ajá, pero era como una, como tostada. Pues sí, entonces, es tostado. Ajá, es tostado. Pero desde una vez que lo traía y traía pelos. Entonces pues, fue como guácala, y esto que es. Pues sí, es que es el cuero, o sea que es cabal lo que es la parte de afuera. Entonces ya no comí. De hecho, le salió lechón, el pelo de cuchi. Sí. El lechoncito es rico también, teacher. Ah, lechón sí he probado. El lechón sí he probado, pero las orejas de lechón. No, eso sí no. O sea, el lechón, lo que pasa es que el lechón es como un cerdo como recién nacido, ¿verdad? O sea, ajá, es un baby. Ajá, que no tiene mucho tiempo. Y entonces lo ponen a asar como completo. Exacto, asado, ¿no? Ajá. Y entonces eso sí lo he probado. Y hay quienes comprueban si está bien asado el cuando lo pueden partir solo con un plato. O sea, agarran el lechón, lo ponen. Exacto. Y lo parten así con un plato. Ajá. Exacto, la tipo como la columna, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, eso sí lo es bien tiernito la comida de el lechón. Ese sí me ha gustado. I prepare pork with a lot of garlic and lemon juice. A mí me gusta preparar el cerdo con bastante ajo y con limón. No sé cómo los preparan ustedes. Yeah, me too. With a lot of lemon. Because I clean it with salt. Ajá. Salt, lemon, yeah. And garlic. And garlic too. Ajá. That way you have to cook it well. Lo tiene que cocer bien, 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 porque para que no tenga parásitos y bacterias. Uh-huh. Okay, now let's continue. The simple past. We use the simple past for completed events at a definite time in the past. O sea, ahí es cuando ocupamos el pasado simple. And we have affirmative, negative, and interrogative. Subject, verb in past. And aquí dice segunda columna, ¿verdad? De lo que serían la lista de verbos. O que terminen en ED, ¿verdad? ED es para los verbos regulares. Y los irregulares en la segunda columna de la lista de verbos. In the negative, we use subject, auxiliary, did, and the verb in simple form. Okay? I didn't,
play. I didn't go. Okay. In the interrogative form, first the auxiliary, then the subject and the verb. Did you play? Did you go? Okay. Notice, I played. Affirmative. He went. Negative, I didn't play. He didn't go. Ya empezamos con los problemitas. Menos mal que ya casi terminamos. Ok. Interrogative. Did you play? Did. En este caso aquí se equivocaron. Aquí te tendría que haber dicho he. Porque veníamos usando he para went y para didn't go, ¿verdad? Entonces aquí sería did he go. Okay. The present perfect. We use the present perfect to describe recently completed actions, which are important now, or unfinished actions or situations. Okay. O también acciones y situaciones que no tienen un tiempo definido en el pasado, lo que yo les explicaba. Entonces, dice, events within a time period up to the present. O sea, es lo que les decía, que empieza en el pasado y puede seguir al presente. To express things you have done in your life. A number of times you have done something. Also, situations that started in the past and are still true. Para eso se ocupa el present perfect. Y miren cómo se usa. Desde, acuérdense que en el pasado simple, ocupamos el auxiliar hasta que vamos a hacer el negativo y el interrogativo. En el caso del present perfect, se ocupa el auxiliar desde el afirmativo. Si usted se fija aquí, el afirmativo sujeto, el auxiliar have o has y el pasado participio. El negativo, sujeto have or has y el not y el pasado participio. Y en las preguntas, have or has, o sea, el auxiliar, sujeto y el pasado participio. Entonces, pero en el caso del presente perfecto, desde el afirmativo utilizamos el auxiliar. En cambio, en el pasado simple, ocupamos el auxiliar solamente para formar el negativo y el interrogativo. Y el verbo queda en su forma simple cuando estamos utilizando el auxiliar. En cambio aquí siempre vamos a utilizar la fórmula de el auxiliar más el pasado participio del verbo. Siempre. Tanto para el afirmativo, negativo e interrogativo. ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Bien, en el caso del presente perfecto, es como que nosotros estuviéramos usando en español el haber, ¿verdad? Entonces, en este caso, have y has no significa tener, sino que haber, ¿ok? Porque normalmente have o has lo traducimos como tener. Como yo tengo, tú tienes, él tiene, pero en este caso sería haber. Entonces, por ejemplo, es como cuando decimos yo he oído, tú has oído, él ha oído, ¿verdad? Ese sería
el verbo que estaríamos utilizando en español. Okay. Now, repeat after me. Have you ever eaten snails? Have you ever eaten snails? Yes, I have. Yes, I have. I tried them last month. I tried them last month. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Have you ever been to a Vietnamese restaurant? Have you ever been to a Vietnamese restaurant? No, I haven't. But I ate at a Thai restaurant last night. Did you go alone? I went with some friends. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí en este, have you ever eaten snails? Ese sería presente perfecto, ¿ok? Pregunta en presente perfecto. Entonces, aquí, este yes, I have, sería la respuesta del presente perfecto, una yes, no answer, ¿verdad? Una yes, no answer. Y esta, I tried them last month, esta sería pasado simple. I tried them last month, ¿ok? Y esta pregunta, did you like them? Esa sería una pregunta en pasado simple. Y esta una yes, no answer, ¿verdad? Yes, I did. Y en este caso, they were delicious. Este es usando el pasado del verbo to be. ¿Verdad? Acordémonos que pasado puede ser other than be y verbo to be también. Que el verbo to be no necesita auxiliar, es auxiliar para sí mismo, y el other than be necesita de el auxiliar did. Esta es otra pregunta con present perfect. Have you ever been to a Vietnamese restaurant? Have you ever been? ¿Verdad? ¿Alguna vez ha estado en un restaurante vietnamés? Yo creo que en El Salvador nunca he visto comida vietnamita. ¿Ustedes han visto algún restaurante vietnamita? No, ¿verdad? Tal vez sí, de Tailandia. Lo que hay bastante en El Salvador es japonesa y china, que son diferentes. China Walk. ¿Verdad? La comida china es una cosa y la comida japonesa es otra cosa. Por ejemplo, comida japonesa, cuando usted va a una comida japonesa, usted se va a fijar que en el menú le va a aparecer sushi. Cuando usted mira sushi, ahí es comida japonesa. ¿Verdad? En cambio, la comida china tiene otro tipo de comidas. Y en la comida china, algo que le gusta mucho a mi hermano es el desayuno chino. Que ocupan mucho, que lo cocinan al vapor. Pero son cosas así como envueltas en un tipo de masa, que creo que es de arroz, pero no la cocinan fritas, sino, bueno, sí hay que cocinan fritas algunas cosas, pero más que todo eso la cocinan al vapor. Digamos, envuelven la comida en ese tipo de
como que fueran este, cuando nosotros hacemos los pastelitos, ¿verdad? Que los envolvemos en masa de maíz, pero ellos lo que ocupan es masa de arroz. Y la ponen a hervir al vapor, ¿verdad? Hay de diferentes tipos de comida de eso. A mi hermano le gusta mucho ir a comer eso. Have you ever eaten Chinese breakfast? ¿Alguna vez han ido a comer comida china de desayuno? No. No. Bueno, yo en El Salvador nunca he probado desayuno chino. Casi siempre lo que son almuerzos y cosas así, chow mein y cosas así, normal, ¿verdad? Pero desayuno chino nunca había oído que sirvieran en El Salvador. Pero aquí en Panamá sí, tal vez porque aquí en Panamá hay mucha población china, ¿verdad? Entonces hay muchos restaurantes chinos y hay muchos restaurantes chinos que ofrecen desayuno chino. Okay. Now, this is an example of how you can use the present perfect. Okay. We use have for I, you, we, and they. And we use has for he, she, and it. Okay. Third person singular, has. Have or has, subject, ever, and past participle and complement. Now, have you ever eaten snails? ¿Verdad? Have you ever eaten snails? Repeat after me. Have you ever eaten snails? Esta como es una yes no question, se responde ya sea con afirmativo o negativo. Entonces sería yes I have. Yes I yes, have. I have. Or no I haven't. I haven't. Have you ever been to a Vietnamese restaurant? Have you ever been to a restaurant? Entonces igual, puede contestar yes I have or no I haven't. Yes I have. Yes I have. No I haven't. No I haven't. No I haven't. Okay. Now. Have or has, subject, ever, past participle, and complement. Have you ever eaten sushi? 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 Vale, con respecto a esto, ¿alguna vez han comido sushi? Sushi sí. es pescado crudo. No, eso es sushi, pescado crudo. Pero no, lo hacen como en laminitas bien delgaditas, ¿verdad? Y normalmente hacen rollos, pero hay diferentes tipos de servir sushi. Pero es que es porque hay un sushi que es así, o sea, el pescado es crudo. Y hay otro que ya va cocido. Los rollos, por ejemplo, generalmente todo lo que va en el rollo va cocido, digamos así. Y hay otros que se le mira encima, que es el sushi original, que es el pescado crudo. Bueno, yo tengo entendido que también puede ir crudo en los rollos, ¿verdad? Lo que va cocido es el arroz. El arroz. Porque es un arroz especial con el que hacen el rollo, ¿verdad? Y lo que sí me gusta a mí de sushi, y es lo único que como, son las pizzas. Hacen unas pizzitas que es la base, o sea, lo que sería como la pasta, es ese arroz que le digo, y es así como acitronado. Y encima lleva, creo que es
aguacate, lleva, ¿cómo se llama? Salmón. Y lleva diferentes cosas así, ¿verdad? La cosa es que es bien bueno. Me gusta la pizzita esa. Lo único que como de sushi. A mis hijos les fascina el sushi. A mí no mucho me llama la atención. Y lo sirven con algo que se llama wasabi, que es así como... El wasabi es el chile, pero eso sí no como porque es bien fuerte. Pero dicen que hay que comer aunque sea un poquito, o sea, mientras estás comiendo el sushi, porque ese wasabi es el que ayuda a matar cualquier cosa mala que pudiera ir en el pescado. O sea, que no, bueno, es comerlo con eso. Y también el jengibre. Ajá. Ambas cosas sirven el wasabi y el jengibre. Ajá. Y el jengibre lo ponen así como en vinagreta, ¿no? Sí. Have you ever been to a Vietnamese restaurant? ¿Verdad? Ah, aquí. Yes, I have. Esta es una experiencia. I ate sushi last month. ¿Verdad? Cuando ocupamos el pasado, decimos cuándo. Ok. Okay. Again. Okay. When we have when we use the simple past, we say the moment in the past, okay? We give the time. And here we have the discussion box. Answer these questions, give information. Where, how did you like it, etc. Have you ever been to a picnic at the beach? O sea, ¿alguna vez ha estado en un picnic en la playa? Have you ever eaten Mexican food? ¿Alguna vez ha comido comida mexicana? Have you ever visited Europe? ¿Alguna vez ha visitado Europa? Have you ever eaten exotic food? ¿Alguna vez ha comido comida exótica? ¿Verdad? Entonces eso lo tienen que responder. Procuren responderlo y tenerlo listo para mañana porque vamos a hacer entre nosotros estas preguntas y las vamos a contestar. ¿Ok? Okay. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Yeah. Take care. Bye. 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 See you tomorrow. Bye, teacher. Okay. Ah, por cierto, hubo un compañero de ustedes que ya terminó todos los módulos. Ya solo está viniéndonos a visitar a nosotros, pero ya hizo todo. Así que hay que pedirle copia. Se cuidan. See you tomorrow. Bye.